Bueno, a su juego lo han llamado porque Juan Manuel Arce está en la inauguración de una pista de patinaje sobre hielo. Así que es nuestro, nuestro corresponsal en ese lugar. Juan Manuel, ¿cómo le va? Estaba escuchando la música. ¿Cómo le va? No lo Aquí puedo... Aquí estamos, me creo casi... Soy Elso, de Frozen. ¿Elso? Hice hielo, y entonces aquí estamos para jugar. A ver, y es difícil, para jugar, Juanma. Un poco en vivo, estoy... Pará. Para eso iba a decir. No es fácil, pero tampoco es tan difícil. Con un poquito de práctica... A ver. Podés ir zafando rápidamente. Juro que la primera vez que lo hago... Cuidado. Mientras no me Muy caiga bien, en vivo... Juanma. Va a ser un éxito. Y miren... ¡Ay! 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 Aquí no ha pasado nada. Estamos... Ya estamos... La sacá fácil. Así que quedan todos invitados para que vengan. Pero pará, ¿a dónde tienen que venir? ¿A dónde? ¿En dónde estamos? Sí. Bueno, vamos a empezar hablando con Nancy. Me dice está quedando quieto para la entrevista, porque va a ser difícil. Que además, ya lo saben de los otros móviles. Yo me muevo en vivo 20 metros y ya me quedo sin aire. Imaginen que me estaba haciendo el que sabía patinar como estamos. Así que... A ver. Lo difícil es quedarse quieto. Nancy, equipo de marketing de shopping, ya con eso adelanto dónde estamos, pero cuéntenos usted. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos en el estudio. Bueno, contarles que desde el día de hoy inauguramos la pista de hielo acá en el shopping. Estamos ubicados en el patio de comida. La verdad que ha sido todo un desafío para nosotros. Hace más de 10 días que empezamos con este montado de la pista, porque bueno, como ven, requiere un montón de trabajo, esfuerzo, hacer el hielo capa por capa. Para nosotros realmente es una apuesta fuerte para lo que es el entretenimiento del shopping. Bueno, aprovechamos que llega la primavera y dijimos, ¿por qué no una primavera distinta? No con flores ni calor, sino con una pista de hielo, así que estamos apostando a que toda la familia pueda disfrutar de esta pista. Pueden venir, bueno, ya Lucas les va a contar un poco más en detalle las edades y demás. Pero bueno. Pero casi para todo público, están todos bienvenidos, porque además, si hay alguien que no se anima a subirse, es gracioso ver, por ejemplo, cómo casi se cae hoy el de Canal 9, entre otros, vamos a decir que también eso es divertido de afuera. Sí, por supuesto, aparte están los ositos, hay ayuda, están los chicos del staff, que son excelentes, te enseñan la técnica y bueno, también es arriesgarse y venir a divertirse, que es un poco lo que buscamos siempre para todos los... el público mendocino, que el shopping sea un espacio de entretenimiento, de ocio y para toda la familia. Mirá, ¿sabés qué, Pepito? Mirá, así aprendió Michael Jackson a hacer el moonwalking. Pará, Mirá. Bueno, no me va a salir. No, lo hago menos difícil, me agarro un poquito en Lucas, que es uno de Agarrate los socios losito. De Tinder. Lucas, ¿quiénes pueden venir? ¿Cuál es el costo? Bien. Bueno, gracias a todos en el vivo. Nosotros, la verdad que somos una empresa que hace experiencias o eventos. Una es de nuestras unidades de negocios o las pistas de patinaje. En Mendoza ya estuvimos en otra oportunidad en lo que fue Penitentes Park. Ahora estamos compartiendo esta experiencia con el shopping. Puede venir todo público, desde los 3 años en adelante. No solamente es para niños, eso es lo importante, que es para disfrutar en familia. Pueden venir de lunes a viernes de 10 de la mañana a 22 horas los días de semana, y los viernes y sábados el shopping abre de las 10 hasta las 0 horas, así que pueden aprovechar todo este tiempo para poder disfrutar, como decía Nancy hace un ratito, de una experiencia para todos los mendocinos y para todo el que se quiera acercar a Mendoza a disfrutar de esta pista, que es una de las pocas que hay en el país. Vienen acá, le dan los patines, le dan los ositos. ¿Y cuál es el costo, Lucas? El costo es, por la mañana, el turno de la mañana, de 10 a 1 de la tarde, de 8 mil pesos. Y de 14 a 22, o al cierre del shopping, es de 10 mil, ¿sí? Como vos decías, nosotros les brindamos los patines, los cascos, es decir, toda la seguridad. Les entregamos protección para la higiene y además... le damos los que serían los soportes, los ositos, que son los apoyos, que no son muchos, con lo cual los compartimos entre todos, pero también nos sirve, además de los monitores que nos acompañan para enseñarnos los pasos o los movimientos básicos para no caernos. Están los instructores, yo estuve acá 5 minutos antes practicando, se aprende rápido, así que no se preocupen que se aprende bien. Una pregunta muy importante, Nancy, es que el próximo lunes es el Día del Empleado de Comercio y vos nos dirás entonces, ¿nos perdemos la diversión el lunes o el shopping abre sus puertas? No, para nada, contarles que el lunes 23
días, si bien los locales comerciales estarán cerrados, la pista va a estar funcionando de 10 a 22 horas y también va a estar funcionando toda nuestra oferta gastronómica, tanto en el patio de comidas donde nos encontramos en este momento, como en el sector exterior, los restaurantes. Así que un planazo para venir el lunes, el que va a tener su día de descanso puede aprovechar a venir con amigos, con familia, a disfrutar de esta pista que está buenísima. Me decías, Dani, agarrar un osito. Jamás voy a agarrar un osito. Yo prefiero caerme en vivo, pero no, que mostrar un que tengo un poco de destreza también y mirar el freno que te... ¡Ay, ay! Jamás agarraré un osito, Galván. Mire cómo. Pero habías patinado. ¡Ay, ay, ay! Se viene. Y aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada, señorita. Tranquila, viene el momento. Tenemos la ART al día. No. Mirá, el giro que te mandé, hermoso. Escúchame, Elso. Esto es todo a propósito. Yo soy casi profesional ya en este deporte. ¿Qué pasó? Dígame. Buscate por favor uno de los integrantes del staff que vemos que iba siguiendo, a ver, Libre Soy, dale, a ver cuáles son las claves para aprender a patinar. Libre Soy. A ver, ¿cómo se llamaba el crack? Agustín, vení. Agustín, miren, en dos segundos acá. ¿Cuáles son los tips más fáciles para aprender acá? Bueno, primero, rodillas flexionadas para mantener el centro de gravedad bien abajo. Y el cuerpo bien un poquito tirado para adelante, ¿sí? No tirarte para atrás, porque si no el cuerpo va a empezar a hacer así, es cuando te caes. El error más fácil, yo perdí un poco el equilibrio y ya empezás a intentar empezás a caminar. Un brazo y ahí es cuando te caes, ¿sí? Claro. Para levantarte, primero con las rodillas en el piso, pones un pie y el otro, así te levantas más fácil. Eso sería lo básico. Y que se vengan preparados para mojarse, porque esto es hielo de verdad, así que si alguien se cae, quizás, se... Bueno, vamos a hacer, mirá la prueba, me mojo acá un poquitito el pantalón. Y esto es que la verdad, así que bueno, vengan preparados para jugar un rato, para divertirse. Pantalón largo, guantes si quieren, para protegerse las manos, y sí o sí pantalón largo para no lastimarse las piernas. Perfecto. Sí. Mirá, y aplicamos la técnica. A ver. Mirá, Pepito, ¿qué dijo entonces? Yo voy a contramano, Rosalía, te agachás, rodilla flexionada, cuerpo para adelante, y salimos para adelante. No, da clases, no lo puedo creer. Aprendió hace 5 minutos. Mirá, ¿cómo será que se le congeló de frío que hace ahí con la pista de patinaje sobre hielo? Y la técnica de Juan Manuel Arce para salvarnos a todos nosotros, afortunadamente no salió al aire. Juan Manuel, ¿seguís bien? No, parece que lo hemos perdido. Se dice que ha rebotado ahí en el medio de la pista. Pero bueno, es un compañero todoterreno que siempre está en las circunstancias. Lo hemos visto haciendo el angelito y en esta oportunidad, bueno, en esta pista de patinaje sobre hielo que está ahí en el medio del patio de comidas del shopping. Un nuevo entretenimiento que sumamos para los mendocinos y que, bueno, para los turistas también, obviamente, súper interesante. En algún momento andaremos por allá. Juan Manuel, ¿estás bien? Excelente, por supuesto, claro que sí. Es que ustedes no me ven, pues yo estaba jugando con ustedes. Me da miedo. Le decía, si yo que soy patadura lo puedo hacer, ustedes van a estar sobrados. Vos decís, che, de acá empiezo a dar clases, ¿eh? Ya sos un sticker, te digo, acá sí, en el canal. Sí, si alguien quiere me invita a la hora y yo le doy la clase rápidamente. No, gracias. Ay. Chao, chicos, yo me quedo jugando, ¿eh? Nos vemos en la edición central y medianoche, que les hago el móvil también. Es muy bueno lo que está pasando allí con Juan Manuel. Mirá, ¡ay! Que anda entre columnas. Pero bueno, muy buen móvil. Gracias, Juan Manuel Arce.